Un acuerdo se firmó en los municipios de Aguadas y Pácora para emprender procesos productivos, sostenibles y amigables con el medio ambiente. El compromiso firmado por los aguacateros busca preservar la calidad y cantidad del agua en las microcuencas. Para ello los productores se comprometen a registrar sus predios, pedir el concepto del uso del suelo, realizar el trazado y proteger el medio. Eso incluye respetar los bosques naturales y conservar la naturaleza, utilizar un sistema de riego moderado y evitar la aplicación de plaguicidas en el área demarcada de las zonas hídricas. Ese proceso deberá estar certificado por el ICA y debe tener las certificaciones exigidas para exportar. También deberán legalizar las concesiones de agua y asociarse para hacer una relación más fácil entre el gobierno y los productores. Corpo Caldas se comprometió a orientar la demarcación, reforestación y protección de las franjas protectoras y asesorar a los usuarios. El SENA implementará estrategias para que sus alumnos presten apoyo a las empresas productivas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas inspeccionará y vigilará las fuentes hídricas en las zonas de influencia de la producción de aguacate.